empezar ya con el tercer día de Vlogmas. Hoy toca, según mis cálculos, hacer ejercicios de proyectos que tengo mañana. El cartel lo tengo ya corregido según lo último que me dijo la semana pasada. Pero tengo que ir pensando ya en el folleto con las actuaciones, los eventos que tiene mi festividad, no, mi festival, porque voy atrasada, el cartel tendría que estar hace ya casi 2 semanas, pero entre que no puedo ir mucho porque tengo que hacer asignaturas, estoy en tercero, pero tengo 2 de segundo y se me solapan algunas asignaturas, entonces no puedo ir tanto ni a proyectos de segundo ni a medios informáticos de segundo. Y también quiero hacer, avanzar un poco en la asignatura de materiales, que estamos haciendo una caja de bombones de regalo y tengo que avanzar en eso con un programa que se llama Origami, que es como que tú metes como los planos de la maqueta de la caja desplegada y este programa como que te lo dobla todo para que se quede ya en 3D la caja cerrada. Eso también va con una semana de retraso y tengo que ver si me sale porque es como un plugin de Illustrator. Y vamos a ver si me sale, me tendré que ver tutoriales, pero bueno, poco a poco. Y lo último que tengo que hacer hoy, creo, si me da tiempo, es empezar a pintar un poco de ilustración porque el martes nos va a hacer que pongamos sobre la mesa todos los dibujos que tengamos para comparar y ver un poco por dónde vamos, porque la semana que viene va a explicar el próximo trabajo y vamos muy lentos, así es que vamos a tener que meterle caña al asunto. Porque os dije que iba a hacer lo de la caja de bombones, pero el programa de Origami, que es un plugin de Illustrator, ha decidido que no me va a hacer caso o que yo no sé manejarlo porque ningún profesor ha hecho el esfuerzo de explicarlo en clase. Así es que lo he dejado y me he puesto con ilustración, como ya habéis visto antes, que tengo 2 más bocetos hechos, que también lo habéis visto antes. Esta tarde a lo mejor sigo con alguno, quizás con este, que tiene áreas más extensas y no demasiado pequeñas. Y si me sobra, bueno, si me sobra tiempo y si tengo ganas, pues a lo mejor sigo con el de historia o empiezo a ver cómo encajar las escenas de Peter Pan, porque aunque ya tenga las partes, ahora me tengo que montar una historia que concuerde con la trama reinventada de la película. Pero bueno, de momento voy a descansar un ratito y luego ya veremos con qué sigo. Ha sido el folleto del títere Murcia, que no sé si le molará a la profesora, os lo he enseñado antes, si es en plan desplegable, con los eventos por aquí y en la parte de atrás, como no sabía qué poner, pues he dicho coloco el cartel aquí y el huevo que me sobra, pues pongo la figura principal, el caballo y dragón
desplegado en cada una de sus partes por si los niños quieren jugar a hacerse su propio títere, por así decirlo, aunque esté en sus manos cómo unir esas piezas. También me he puesto un rato a revisar los ejercicios de HTML, de medios informáticos, porque quedan dos que no he hecho. Hay uno que me faltan cosas y hay uno o dos más que no sé qué hay que hacer, porque es como ejercicios informativos sobre las novedades, en plan etiquetas nuevas o códigos que se han ido actualizando las últimas versiones, imagino, pero que no te dicen en sí qué hay que hacer. Entonces es en plan, sé que hay que hacer algo, pero no me queda muy claro qué. Y luego he intentado ponerme con el origami otra vez, a ver si por algún casual divino pues se me doblaba la caja, pero no ha sucedido. Aunque sí me he dado cuenta de un fallo que había en la maqueta, que había dos puntos que no estaban unidos de la figura central, por así decirlo, pero ese no era el error, porque aún así no me ha dejado doblar la caja, entonces no sé qué pasa. Y bueno, ya cerrado el resumen del día, pasamos a la primera sección de final del Vlogmas de hoy, que es el de curiosidades. Hoy sí que ha habido una curiosidad por fallos o errores míos, por así decirlo. Cuando estaba intentando renderizar el Vlogmas 2, lo he tenido que renderizar 3 veces porque las dos primeras se me apagó el ordenador porque se le acabó la batería cuando yo no estaba pendiente de él, y los vídeos finales que me habían salido en ambas ocasiones tenían fallos. La primera vez no se oía la canción del final del villancico y la segunda había partes en las que se veía todo rojo, no sé por qué. Entonces la curiosidad podría decir que ha sido que en Premiere, cuando exportes un vídeo, que se haga del tirón y que no se te apague el ordenador, por favor. Y la segunda sección de esta parte del vídeo es la de que yo leo vuestros comentarios y os respondo en directo. Esta vez me habéis escrito 3 de vosotros. La primera ha sido Al aire en Frem, que me dice: de todo el vídeo me gustó la comida, porque saqué una parte en la que me tomaba unas galletas de chocolate. Me encantaría hacer las fotos de adornos navideños, pero en mi casa no decoramos para Navidad. Postdata, Mel, vamos, tú puedes con tus clases. Muchas gracias, Natalie. La cosa es que en el anterior vídeo os propuse que si os parecía buena idea me mandaseis fotos de vuestra decoración navideña para yo irlo utilizando en las miniaturas de los Vlogmas, que los que podáis bien y los que no, pues no pasa nada, internet es santo y bendito y tiene fotos para dar y aburrir. Dicho de ser, me comenta: a tope con esos cereales, desayuno, menudo día de ayer, entonces haciendo cosas, viendo películas para hacer más cosas. Sí, ayer estuve viendo la peli de Peter Pan, ya, pero aún así no lo tengo cerrado, por así decirlo. Estás a tope, me encanta el villancico final, muchas gracias. Así que tu mamá y tu tía son gemelas, eso explica muchas cosas, pero lo de la rubiedad de tu primo, sabe que no. Yo creo que eso tiene que ver más que nada con el padre de cada uno de nosotros. ¿Y qué más me ha dicho? He visto este vídeo con mi gato Suki. Su comentario es miau. Un golpecito con la pata, así que has caído bien, quiere más vídeos. Pues dile a Suki, a tu gatito, que no se preocupe, que va a tener vídeos durante al menos este mes, solo que pueda darme de sí. Y el último comentario, de nuevo de Martín Amaro Fernández: has estado a punto de no entrar en los comentarios porque acabo de abrirlo y estabas como notificación nueva. ¿Qué me dice? Genial, como siempre, sigue así, muchas gracias de nuevo. Y nada, vamos a concluir ya el vídeo por aquí. Muchas gracias a los que me estáis viendo y siguiendo este Vlogmas. Es la primera vez que intento hacerlo de una manera que sea un poco amena, con las secuencias rápidas entre mis actualizaciones del día. Mañana es lunes, empezamos la semana, son 2 días de clase porque luego tenemos un puentaco enorme. Mañana tengo proyectos, materiales y
audiovisuales. Así es que nada, espero que os haya gustado este vlogmas. Si queréis sugerirme algún cambio para mejor, alguna cosa que pueda mejorar de aquí hacia el resto de vlogmas, me lo podéis poner en comentarios. Ya sabéis, como habéis visto, cualquier cosa que me dejáis, luego lo leeré aquí en el vídeo del día siguiente. Si por algún casual no queréis que lo lea, ponedmelo también, no lo leas en el siguiente vídeo. Y nada, pues yo me despido ya por aquí, voy a ver si duermo porque tengo un sueño ya que me muero. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo, así es que hasta entonces, adiós.